el impulso indómito de la naturaleza, la ronca aclamación de la selva tropical, grandioso escenario, donde lo paradisiaco y lo diabólico, lo grande y lo pequeño, la vida y la muerte se dan un abrazo cósmico. En el trópico boliviano, a orillas del río Mamoré, y en medio de las llanuras del Beni, los hijos de la naturaleza, los indios mojos, establecen sus moradas. La cultura mojeña, ubicada entre las grandes civilizaciones andinas y los grupos independientes de la selva tropical, se agrupó en numerosos reinos y cacicazgos indios. La vida cotidiana se desarrolló en unidades políticas pequeñas. La población sustentó un espíritu religioso profundo y un conocimiento avanzado de la artesanía. Los mojos, ante el avance de la conquista, que desde los Andes tomaba impulso, arrasando hombres y culturas, defendieron tenazmente su territorio. Los jesuitas consagrados a la conquista espiritual de América incursionaron en el trópico, aprendieron la lengua y las costumbres mojeñas. La evangelización fue la práctica pacífica de dominio, que culminó con la misión de San Ignacio de Mojos, fundada en 1689. Establecidos los jesuitas, impusieron las reducciones a las aldeas indígenas, agrupándolas en poblaciones misionales numerosas. Solo lograron sobrevivir 6 etnias, entre ellas la de Mojos. La música y la danza fueron las primeras fuentes de disciplina que los colonizadores utilizaron para conseguir sus fines. Arte mojeño y religión cristiana ocuparon un lugar importante en la exitosa labor de catequización. La mayor causa de alegría y regocijo estaba en la música. Así, los himnos y cantos ejercían una especial impresión en las emociones de los mojeños, que pronto desarrollaron en su propio idioma,
demostrando un talento artístico innato. El impacto de la vida en reducción se plasmó en poblaciones grandes que se uniformaron en costumbres e idiomas. La organización tribal se quebrantó rápidamente. La introducción de diversas herramientas permitió ejercer nuevos oficios. La práctica cultural autóctona sufrió cambios en las tradiciones y costumbres a partir de la instrucción en el cristianismo. Estos resultados variaron dramáticamente a partir de la expulsión de los jesuitas de América en 1767. Autoridades civiles y nuevas órdenes religiosas diezmaron la población, deterioraron la economía y sometieron a los habitantes a trato inhumano. Adormecido su espíritu guerrero, los mojeños se refugiaron en los oficios aprendidos y basados en su más legendaria tradición. La trayectoria religiosa marcó rasgos originales en la elaboración de las máscaras. El culto a los antepasados adquirió rostros humanos de diferente expresión, mientras que la comunión con la naturaleza se manifestó en la representación de animales. Su espíritu religioso se reveló en los emblemas celestiales. La actividad cultural se desarrolló en el Cabildo Indigenal, centro civil de los mojeños, manifestando este quehacer en las celebraciones y festividades. Bajo este carácter se celebran las fiestas en Mojos, siendo la fiesta patronal de San Ignacio el 31 de julio la principal. El paso del Rin Tiririnqui, caricatura del Heraldo español, abre el escenario festivo. Los macheteros, los guerreros mojeños, avanzan con los tontochis, sus inmensos machetes de madera, al compás de la danza heroica precolombina más antigua de esta región. En la víspera de la fiesta, se desarrolla el paseo nocturno bajo la luz del farol, que se traslada desde el Cabildo Indigenal hasta la iglesia. Los jesuitas conservaron y adaptaron las distintas danzas a las enseñanzas evangélicas. El vínculo con el pasado era necesario para construir el presente cristiano.
En la ruidosa multitud se hacen presentes los antepasados de los mojeños. Son los achus, los abuelos payasos. La habilidad de los achus en el juego de palabras les permite contar innumerables chistes y remedar constantemente. La típica vestimenta termina en un par de chononos en las canillas, acentuando la música y la presencia de los achus. Sus grandes sombreros también forman parte de la diversión y encanto, portando los fuegos artificiales que estarán presentes a lo largo de toda la fiesta. La presencia del blanco o carayana en mojos se evoca en la danza de las guanatacoras. El compás de ataque de los macheteros anuncia la lucha contra los herejes, el avance sobre las tribus enemigas, proclamando la doctrina que los jesuitas les enseñaron. El día de la fiesta se inicia con el paso de los macheteros, realzando su ancestro guerrero y su dominio sobre la naturaleza. Las antiguas deidades,
El sol y la luna, expresión precolombina, mantienen su vigencia, representando la dualidad de lo femenino y lo masculino. La música religiosa tiene sus protagonistas, los jerures, músicos de la iglesia, hábiles en el uso y confección de instrumentos artesanales. Han creado los bajones, utilizando hojas de palma cusi y cera de abeja silvestre. Su enorme capacidad de adaptación a otros instrumentos que la colonia introdujo los conduce a criterios propios de musicalidad. La historia oral nos narra que los bailes en pareja fueron prohibidos por los religiosos, debido a que los achus, en particular, bromeaban con las mujeres. De esta forma, las sustituyeron por las muñecas. La relación con las culturas andinas está presente con el jucumari, el oso de la sierra. Su esencia salvaje lo ha condenado a ir con cadenas en medio de dos achus. Al tomar distancia en el tiempo, sentimos y vivimos el carácter mestizo del continente. El sarao es el baile en homenaje al dios del tejido que rinden los mojeños, pero que posee influencia española en la coreografía. La presencia activa de la mujer en la fiesta, con la participación de las móperas y las mamas, la ratifican como portadora de elementos culturales propios de la región. La danza del torito es especialmente acogida por los jóvenes para iniciarse en los bailes. La esencia cultural y religiosa de los mojeños ha convertido a cada uno de ellos en celosos guardianes del cristianismo. En este sentido, los jesuitas solo tuvieron que cambiar a los dioses e ídolos por el dios cristiano. La salida de San Ignacio del templo inicia la procesión principal y el acontecimiento público de carácter religioso más importante de la fiesta.
Los colonizadores, al implantar criterios culturales propios, simbolizaron la lucha que sostuvieron moros y cristianos, representados por los Juanes y Juanas Tacoras. En la danza del torito se evoca la incorporación del ganado vacuno en la economía mojeña. La danza de los angelitos insinúa adoración al niño Jesús. Al bailar se realizan venias al estilo de los villancicos españoles. Constituyen el único momento de participación de todo el pueblo, que se une para rendir culto a San Ignacio. Los temidos animales de la selva, caracterizados por los bailadores emplumados como los ichimisiris, representan al tigre. Y los pigmeos, que se destacan por la muñeca grabada en el pecho y la máscara de tela. El regreso de San Ignacio a la casa de Dios, luego de presenciar y recorrer el pueblo, concluye el ritual religioso. La cuadrilla de macheteros, la columna de guerreros que ha predicado la doctrina y ha logrado el triunfo definitivo de la religión cristiana, también ha guardado las costumbres mojeñas, abriendo el camino de la libertad, constituyéndose en vanguardia de la lucha que sostiene su pueblo. Para mojos, para los pueblos latinoamericanos, las fiestas hoy en día son una de las escasas formas de expresión como cultura. Este estrecho margen de comunicación es avasallado por la rutina de una cultura opresora y dominante. La terrible explotación de que ha sido víctima el pueblo mojeño, primero por la corona española y luego por la república, que lo sometió a la servidumbre de los latifundios feudales y a la esclavitud en la explotación de la goma, actualmente marginándolos de la vida nacional,
los ha expuesto a un lento aniquilamiento. Pero el pueblo de Mojos aún mantiene latente el espíritu de libertad. Así lo demuestra su historia de luchas y la permanente búsqueda de la Loma Santa, mito del paraíso perdido, lugar idílico privilegiado en tierras y ganado, donde la convivencia pacífica permitirá el bienestar material y espiritual, destino de todos los pueblos explotados y sometidos del Oriente. De esta manera, los pueblos latinoamericanos proyectan su historia, su cultura, sus luchas y esperanzas en las fiestas. Este espacio es un derecho de estos pueblos y ya constituyen parte de la gran historia latinoamericana.